Primer partido de la jornada, Outlaws contra Terps. Saludos a los capitanes, comienza Olmedo Miranda y es saqueado por Másmóvil García. Pasamos a la siguiente jugada, ofensiva de los Outlaws, pase largo, conecta con Adrián Flores, se va y anotación. La primera del encuentro para los Outlaws y lo vemos, el bailecito y la celebración con el compañero. Pasamos el punto extra, Cohen busca con tiempo y a una mano, Adrián Flores, nuevamente el juvenil pero veterano Adrián Flores. Pasamos a la ofensiva de los Terps, Olmedo que busca y conecta con Hugo Wood, el veteranazo, ex de los Rhinos. Detención por Roberto Porteus. Pasamos a la ofensiva de los Outlaws, conectan con Víctor Celis y ahora Hugo Wood en labores defensivas, en la detención. Pasamos, busca Cohen con tiempo y conecta con Austin Henry, el ex de los Hillians, en anotación. Oiga, mucho talento aquí. Pasa Miranda y es nuevamente Félix Másmóvil García con la detención y le dice que no. Pasamos a la ofensiva de los Terps, cambio de quarterback, Antonio Bruno, touchdown Terps. Aquí jugando la estrategia de los Terps con el cambio de quarterback, con el juvenil Bruno. Pasamos al punto extra, ¿no? Pasamos a la ofensiva de los Outlaws, conectan ahora nuevamente con Flores, se lleva uno, van dos, sigue, le imprime velocidad, lo persigue Gidio Barcos, le quita la bandera, no, sigue Flores. Oiga, se detuvo y pensó que se lo habían quitado, podía seguir el jugador aquí. Pasamos nuevamente, Cohen busca largo al medio del cuadro y se queda corto. Hugo Wood nuevamente a la defensiva con la intercepción. Bueno, Hugo Wood jugando a ambos lados el balón muy bien. Pasamos, nuevamente va Miranda, pase, se queda corto Víctor Celis. La googlea, sigue, va uno, van dos, corta, cambia flujo, sigue el bloqueo. Ahí va, se lleva uno más. Ya va llegando Lenson, anotación, Aulo. Víctor Celis a la defensiva y el saludo a sus compañeros en el cielo. Aquí la celebración con sus compañeros, va Olmedo Miranda al pase, es tipeado y Mario White, ahí va, corre, va, sigue hacia Lenson, no le quitan las banderas y tenemos anotación para los Outlaws, Mario White a la defensiva y aquí también recordando a su compañero Alfredo Camarena. Finaliza el partido, el saludo final entre los dos equipos, victoria para los Outlaws. Hola, mi nombre es Axel, número 34 de Outlaws, este es mi primer año con Outlaws, 4 partidos. No es fácil, no tengo tantas temporadas jugando, pero ha sido una experiencia de aprendizaje así bien rápida. Y bueno, gracias a Dios el día de hoy pudimos sacar la victoria. Estamos concentrados para tratar de llegar al campeonato. Queremos ganarlo por nuestro amigo Emilio, que ya no está con nosotros. Y bueno, estamos aprendiendo en la carrera, no es fácil. Pero digo, con compañeros como Víctor, Campana, Carlos, todo se hace un poquito más fácil porque tienen tanta experiencia que lo ayudan a uno. El partido entre Gorilas y Alicas, saludos a los capitanes, presentan y comienza, vamos con Jacobson, está en el pocket, tiene tiempo, conecta con Marquio Strander y Gustavo Solís en la detención. Ya, partido interesante aquí, va nuevamente Jacobson, prolonga la jugada, corre, oígame, le bajan el pantalón, vemos que vuela bandera y sigue, oígame, qué vergüenza aquí con el jugador, le bajan el pantalón, sigue Jacobson en la personal, corre a keeper y tenemos anotación para los Alicats. La primera del partido, los Alicats se van arriba, el punto extra, busca, prolonga y es, óigame, la jugada a la defensiva, pero el calón queda a la deriva y lo agarran los Alicats. Van ahora los Gorilas a la ofensiva, Raúl del Valle, Vaca, sigue, prolonga, corre, sigue, la extiende, oiga el pitch, pero oiga, es hacia adelante y vemos que el árbitro lanza la bandera. Pasamos nuevamente a ofensiva Alicats y es detenido Jacobson por Rigo Araúz, de celebración al mismo. Haciendo honor al nombre del equipo, va nuevamente Jacobson, busca pase largo, Jofiel Rogers, detención por Jorge Vázquez. Oiga, la señal de first down, va nuevamente Raúl del Valle, se rolea, ya no ha tenido tiempo hoy del Valle, sigue, corre, va largo, oh, fuerte encontronazo aquí con un mismo compañero. Vimos las atenciones para Raúl del Valle,
Vamos nuevamente, pasa la ofensiva larga de los Alicats. ¡Oh, my God! Intercepción de lujo de Jorge el Nene Vázquez. Se pompea el equipo, va Raúl del Valle, fake pump. Va largo, en doble cobertura y es detenido. Buscaba a Manuel Gil. Celebración eufórica de Marquio Strander. Va, pase largo de Jacobson. Nuevamente, ahora Strander a la ofensiva. Y tenemos la segunda anotación del partido para los Alicats. Celebración aquí, al más puro estilo de la NFL con sus compañeros. Victoria para los Alicats de 13-0. Quiero agradecerle de parte del equipo de Alicats a todo el mundo que nos ha apoyado. Sé que este juego nos veíamos desfavorecidos, pero créanme que la clave ha sido el trabajo de equipo. Nos hemos puesto a la pila, perdimos los dos primeros juegos, pero creo que hemos sabido ajustar. Tenemos un buen coach de defensa, Marky. También felicitar al equipo Gorillas, de verdad que no nos lo hicieron fácil. El marcador estuvo súper pegado hasta el último segundo. Y bueno, creo que la clave ha sido la práctica y la unión. Siempre nos mantenemos unidos, vamos a práctica todos juntos y nos entendemos. Y creo que esa es la clave en cualquier deporte, entenderse adentro de la cancha. Nos mudamos para el estadio Cascarita Tapia en este encuentro de los Cyclones contra los Toros. Comienzan los Cyclones a la ofensiva, Pancho Levy con Kennedy, que avanza y va más allá de la mitad del cuadro. Gran avance de tensión para Kyle Olifant de los Toros. Nuevamente Levy busca con calma en el pocket, encuentra a Gaspar Ramos. Encontronazo aquí que no pasa a mayores. Seguimos a la ofensiva de los Cyclones, fake del Jet y nuevamente Gaspar Ramos solo en el medio del cuadro. Anotación para los Cyclones, se van arriba en el marcador. Pasamos a la ofensiva de los Toros, desconcentraciones aquí en el snap, que no pasa a mucho. Nuevamente los Cyclones, fake, doble fake, conectan con Gaspar Ramos, que dice, aquí estoy yo. Anotación para Cyclones, aquí un poco de fantasía, el doble pase con el Sugar, oiga, ole. Y busca, cruza toda la cancha, que encuentra a Pancho Levy completamente solo para los puntos extra. Pero el árbitro dice que no cuentan. Cambiamos, ahora vamos a ofensiva de Toros, Riascos, que se mueve. Oiga, mucha movilidad aquí de este veterano, muy veterano el jugador que gana demasiadas yardas en la jugada rota. Pasamos, sigue Riascos, se metieron el pocket, pero es capturado por la defensiva de los Cyclones. Nuevamente Riascos busca con calma el fade a Olifant, que gana el jump ball entre dos jugadores. Anotación para los Toros y le dice que no a los defensivos de los Cyclones. Dígame, aquí vamos con Pancho Levy, que busca al Sugar Tejera, que entra caminando al Enson. Anotación para los Cyclones. Señala al cielo, recordando a Alfredo Camarena. Pasamos a la ofensiva de los Toros, con Orlando Coquet en el medio del cuadro, completamente solo, que pide el timeout estratégicamente aquí. Nuevamente, se mueve Riascos, busca en el pocket y conecta otra vez con Orlando Coquet para la anotación. Nos vamos para el punto extra. Riascos, con muchos problemas en el pocket, se mueve y decide que él mismo va a buscar los puntos extras. Anotación para los Toros. Aquí celebra el veterano jugador Roberto Riascos. Finaliza el partido. Victoria para los Cyclones. Hola, buenas noches, mi gente. Estamos aquí desde el Cascarita, donde Cyclones jugó contra el equipo de Toro, un rival muy fuerte. Sabíamos que el juego iba a ser bien difícil, ya que tiene un quarterback muy bueno, corre, tira, es muy versátil. Nos basamos bastante en lo que era la ofensiva. Sabíamos que teníamos que tratar de anotar en cada drive, como pudimos hacer. Me parece que uno no pudimos lograrlo, pero la defensa también los contuvo dos veces, que fue lo necesario para poder sacar resultados. Igual tenemos que seguir mejorando muchísimo, ya que nuestra defensa tenemos que seguir ajustándola y la ofensiva también. La idea de nosotros es llegar a ese campeonato en nombre de nuestro ángel Alfredo. Queremos darle muchas gracias a nuestro patrocinador Barbecue Justin, que nos está apoyando esta season. Y quiero invitarlos a que entren a la página de Cosa World para que voten por mí como mejor jugador de flag football masculino, Alberto Levy, el Pancho. Seguimos con más acciones desde el estadio Cascarita Tapia, encuentro entre los Razorbacks y los Pirates. Comienzan los Razorbacks en ofensiva y Torregrosa es capturado por la fuerte presión de la línea defensiva de los Pirates. Nuevamente, Torregrosa en el pocket, se mete, escala, prolonga el pase, largo y es completo con Emilio Di Casa para un touchdown de los Razorbacks. Cerca de 85 yardas en el pase aquí de
Cristo Regrosa. Quito Regrosa en el punto extra, el fake, y es interceptado por Saúl Dance, el DJ, que va. Este es el punto extra. Recuerden que ahora se puede regresar en la PFL. Y 80 yardas en el retorno para un punto para los Pirates. Y a la, uno de los segundos retornos de punto extra. Pasamos nuevamente a la ofensiva de los Razorbacks. Torregrosa conecta con Arosemena en el swing, que gana una sustanciosa cantidad de yardas. Eries Díaz en el pocket, escala. Oiga, y ahí va, Eries Díaz. No se dejen engañar por el peso. Miren lo ágil que es este quarterback. Gran ganancia aquí de Eries Díaz. Nuevamente Eries Díaz presionado. Prolonga y es anotación para los Pirates. Con Kevin, que saluda a su barra. Gran tocho de los Pirates. Díaz en el rollout. Y nuevamente aquí conecta con Kevin. Vemos bandera del árbitro, pero el punto extra es válido. Torregrosa en el pocket nuevamente. Pase largo y conecta con Yosimar Alvarado en el medio del cuadro. Gran pase. Vemos que vuela una bandera. Contacto ilegal defensivo, dice el ref Simmons. Nuevamente Torregrosa. Y otra vez de Icaza, solo en el medio del cuadro para un touchdown. El joven jugador aquí con su segunda anotación de la noche. Díaz nuevamente conecta corto con Kevin. Aquí se lleva uno, se lleva dos. Y oiga, ¿qué pasa? No le quitan la bandera al jugador. Bueno, pasamos nuevamente a los Razorbacks en el medio del cuadro con Reinaldo Acuña. Un choque aquí que no pasa a mayores. Sigue con los dos banderines y tenemos touchdown de los Razorbacks. Ya van tres anotaciones para los Razorbacks, una para los Pirates. Díaz en el pase largo. Nuevamente y es bien defendido aquí por el jugador de los Razorbacks. Pero era una jugada gratis. Nuevamente aquí la opcional con Melvin Wright. Y es detenido por el linebacker Agustín Pinzón. Aquí vemos que Eries Díaz cae lesionado. Me parece grave, pero parece que no pasa a mayores. Victoria para los Razorbacks en este emocionante encuentro. Y nos trasladamos para el estadio de Albrook en la jornada sabatina. Encuentro entre los Bulldogs y los Redshirts. Comienzan los Redshirts a la ofensiva. José Luis Ibarra Jr. es interceptado por Rafi Giraud. Óigame el movimiento y sigue por el sideline. Ahí va, se lleva uno y es detenido. Balón para los Bulldogs en el turnover. La celebración aquí con el compañero. Ahora, Diego Cohen, veterano de mil batallas, se mueve en el pocket como ninguno. Y encuentra a Alejo Enríquez completamente solo en la anotación. Oiga, el bailecito. Oiga, Alejo, muy bien, va. Luisito Ibarra. Se rompe el poke, prolonga la jugada. Buena movilidad aquí de Luisito. El spin move, marca de la casa. Pasamos ofensiva a los Bulldogs. Nuevamente Cohen y conecta con Tomás Altamirano para la anotación de los Bulldogs. Punto extra, Cohen. Y nuevamente Alejo Enríquez, completamente solo. Trayectoria de slant. Va Luisito Ibarra, fake pump, se mueve en el pocket. Y conecta con su hermano Isaac Ibarra para una buena ganancia. Se sale del cuadro. Nuevamente Luisito en el fake, el midline. Oiga, un encuentro aquí, un contronón con un propio compañero. Pasamos a los Bulldogs. Nuevamente Diego Cohen con Tomás Altamirano, el veterano. Deja uno, sigue, extiende y es detenido por Cheveto Sieiro. Cohen, solo César Bradway. Trayectoria de sin en el medio del cuadro. Touchdown de los Bulldogs. Nuevamente Cohen se mueve con mucha veteranía. Y en, oiga, me Alejo Enrique, Juan Hatcatch en el punto extra para los Bulldogs. Y tenemos victoria para los Bulldogs en este encuentro de la jornada sabatina. Comenzamos con el juego entre Bengals y Águilas Doradas. Águilas Doradas con el bad snap, safety de salida abajo del marcador. Ahora Bengals busca deep, encuentra su receptor, mala cobertura, se va toda la distancia y es anotación del equipo de los Bengals. Fácil, dice, ¿aló? ¿Sí? ¿Allá? ¿Cómo no? Quita tu touchdown. Más equipo de Águilas Doradas con el pase. Es capturado antes del primer down. Jugada. Fake 1, no. Fake 2. Tira, busca. Y es. ¡Wush! Completo. Tiptoes. Easy. Buen catch. ¿Qué? Lo cantaron incomplete. Lo cantaron incomplete. ¡Wow! Ahora. Jugada. Y es detenido. Señor Darinel. Bailando. Ahora John John. En la personal. Le mete velocidad. Y es primer down y gol. Águilas Doradas. Bootleg. Busca el pase. Completo. ¿Quién dijo que los pesaditos también no pueden ser wide receiver? ¿Eh? No todo es la línea. Ahora pase. Safety también. Oh, juego mucho de safety. Mucho bad snap. Ahora Pepe en los controles. Busca el pase. Busca deep. Tiene su receptor. Anotación del equipo de Águilas Doradas. Se ponen en el marcador. Ahora la conversión. Busca John Paul. Y es bueno para el equipo de Águilas Doradas. Ahora Colón
Pasito rápido en screen pass. Buenas yardas. Sigue con la personal para el primer down. Pero victoria para el equipo de Águilas Doradas 9-8. Estamos muy contentos de haber participado el día de hoy en el Camp Emilio Royo, de haberlo llevado a la isla de San Miguel, en el archipiélago de las Perlas. Tuvimos la participación de más de 200 niños y fue una experiencia realmente gratificante. Esta fue una actividad del Ministerio de la Presidencia y tuvimos la participación de varias instituciones que donaron su tiempo y además llevaron ferias. El IMA llevó una feria que también fue de gran provecho para la comunidad. Hubo una jornada de vacunación del Ministerio de Salud. Así que, y Pandeportes también, el secretario general estuvo allí. Estuvimos compartiendo con todos los niños y fue una experiencia realmente increíble. Créeme que cuando leímos esas zapatillas, esas miradas que dieron, fueron increíbles. Los invito también a que sigan donando. Por ejemplo, siempre estamos todos los días en la PFL, en los juegos. Pueden hacer zapatillas viejas, tacos, lo que quieran, y con mucho gusto lo vamos a recibir y lo vamos a llevar. Noche de Flag Football en el Ernesto Cascarita Tapia. Soldiers contra Pitbulls. Soldiers con la bola directamente de Santiago. Pase. Es completo para el primer down. Buena la bandera. Ahora, Soldiers. El QB se va con la personal. Bootleg. Y es detenido antes de la anotación. Casi para los Soldiers. Ahora, Pitbull con la bola. Buscan deep. Y es completo. Bueno el pase para el primer down. Más del equipo de Pitbull. Al centro es interceptado por parte de Santiago. Un illegal block por ahí. Se va all the way. Y es anotación por parte del equipo de Santiago. Pero no, parece que vamos para atrás. Sí, illegal block. Vamos para atrás. Ahora, Pitbull con la bola. Otra vez interceptado. ¡Qué intercepción! Se va a toda la distancia. Anotación del equipo de Soldiers. Se ponen arriba en el marcador. Dice, si la primera no, a la segunda sí. Ahora, Pitbull con la bola. Buen poste. Detenido para el primer gol. Más. Jugada prefabricada por todo el centro. La corrida. Touchdown. Pitbulls se ponen en el marcador. Dicen gracias, gracias. Ahora Santiago con la jugada. La personal. El QB busca cerca de la anotación. Pitbull con la bola. Pasa afuera. Spin move. Check and bake. 1-2. Detenidos después del primer down. Otra vez. Pitbulls con la bola. Busca deep. Anotación del equipo de Pitbull. Dice, ¿qué pasó? Aquí estoy yo. Ahora en la conversión, misma combinación. Y anotación dice, no puede conmigo, no puede conmigo. Dice, no puede. Que va, todo el día dice, todo el día. Santiago con la bola. Últimas jugadas, trata de buscar deep. Tiene tiempo, busca. Y dice, no, aquí estoy yo. A la ofensiva y a la defensiva. Ahora Richie López con el pase al centro. Y se cayó, tenía todo para el primer down. Richie López nuevamente. Deep al centro. ¡Wush! Anotación del equipo de Pitbull. Bailo aquí. La samba. Bailo. ¡Wee! Victoria para el equipo de Pitbull. 20-6. Y seguimos con más de esta noche de Flag Football. ¡Wee! Rhinos contra Niners. Rhinos con la bola. QB Keeper. Se va hasta el primer down. Buena la primera oportunidad. Ahora el equipo de Niners. Busca deep en el sideline. Velocidad. Se va all the way. Y es anotación del equipo de los Niners. El bailecito. Yeah, el bailecito. Eso. Buenos puntos de Niners. Ahora en la conversión. El pase. Y es completo. Es bueno. Puntos en el marcador para el equipo de los Niners. Ahora Rhinos con la bola. Trata de buscar. No, no puede salir. Casi el safety. Casi, pero no. Ahora Niners con la bola. Deep. El pase. Tiptoes. Un pie adentro dice. Sí. Es catch. Es bueno. Ahora Rhinos busca pit, busca deep. Busca el pase. Bueno el pase detrás de tres defensores del equipo de los Niners. Nada que hacer. Ahora el QB busca rolear. Y es interceptado. Tiene cancha. Tiene espacio. ¡Up!
para hacer un bloqueo ilegal? Dicen que no, dicen que sí, dicen que nadie dice que no. Y es anotación por la defensa de los Niners. Más puntos en el marcador, pero sí hubo bloqueo ilegal. Para atrás, nuevamente Niners con la bola en el bootleg. Se va el QB. Buenas yardas, ¿dónde está la defensa de los Rhinos? Y sale cerca de del primer down. Casi 40 yardas y la defensa no aparecía. Ahora, fake the screen. Pasa al centro. Mala defensa. Estira la bola. Y dicen que es... No, no es TD. Cerca, un par de yardas. Ahora, en la jugada, en la personal. El QB entra caminando en la zona de anotación. Touchdown del equipo de Niners. Mi victoria para Niners. 22 por 8 sobre el equipo de los Rhinos. UTP contra Roadrunners de Colón. El QB, Roadrunners, con la bola. Se lo quita uno, se quita dos, se quita tres. Sigue con la bola. Y es detenido. Más del equipo de Roadrunners. El QB busca, encuentra, arriba, Roy Fong para la anotación del equipo de los Roadrunners de Colón. Ahora, UTP con la bola. Busca el receptor, busca el pase y es interceptado. Se va el D-Way, se va... ¡Anotación! Tanto la ofensiva como la defensiva hacen puntos para los Roadrunners. ¡Qué fácil se vio, eh! Ahora, conversión. ¡Deep! Y es completo. Una vez más con Roy Fong. Buena la combinación. Estos se entienden muy bien. Principal arma del equipo de Roadrunners. Ahora, UTP con el señor Game Boy. Y es detenido. Otra vez, UTP busca Deep. Y es anotación por parte del equipo de UTP. Ponen puntos en el marcador y vamos a poner la cosa cerrada. Ahora, extra punto, Game Boy. Y es bueno. Puntos en el marcador para los Roadrunners y para UTP. Ahora, segunda mitad, UTP, check and bake. Jugada, primer down y fuera. Ahora, jugada, pase. Parece que es adelantado. Busca el segundo pase y es anotación. Dicen que no, dicen que sí fue un pase lateral, no fue un pase lateral. Sí, parece que no. Victoria para el equipo de Roadrunners, 14 por 13 sobre el equipo de UTP Shepherds. Bueno, yo creo que el tema no es un tema ofensivo, sino que Raúl del Valle todavía le va a costar acoplarse al sistema. A mí, yo conversé con Denis el accidente y me dijo que ya viste el tape, y cuando yo lo vi, yo siento que le dropearon demasiados pases al muchachito. Creo que le pudieron haber dropeado 7 pases que eran de rutina. Ahí le era dropeando pases, el mismo Denis dropeando pases, el mismo dropeó pases. Pero tampoco no sé qué, no sé. O sea, yo pienso que Denis en un momento, si esto sigue, va a tener que coreaxear él. Yo sé que él no quiere que juegue a receiver, pero es que los Oilers tienen equipo campeonato. O sea, tienen que ver cómo o que Raúl del Valle progrese más rápido o meter a Denis. Yo sigo pensando que fueron los drops. El man puso los pases donde eran y Hamilton, que es un man que no dropea, Luis tiene esa estadística de. Que el man dice 3 seasons, 2 drops, una vaina así. Un man que usualmente no dropea, dropeó. Pase de rutina, solo, sin nadie cerca. Patriots. Pero por cancha. O sea, Alex Watson, para mí igual me sigue pareciendo que es un corea capaz, que él puede mover la bola. El tema de los Rhinos creo que están totalmente en rebuild, están rebuilding el equipo. Trajeron a Fernando, que es bueno, pero los juegos que he visto están un poco desorganizados. Quizás tienen que meterle más a la ofensiva. Tienen un corebackcito que no es malo, ¿eh? Si ya lo entrenan bien, él va a ser muy bueno en el futuro. Pero creo que en este momento están un poquito desorganizados por el cambio que han tenido en el último año. Pero los Patriots son mucho mejores. Yo digo que los Rhinos no tienen constancia en el juego de los corebacks. Por lo menos ayer tuve la oportunidad de ir al juego y comenzó el muchachito que es Olmedo. Es muy rápido, pero no tiene precisión, no tira muy buenos pases. Digo, va a mejorar. Eso enseña, ¿eh? Exacto, va a mejorar. Entonces, cuando entró Fernando, tuvo un poco más de dinámica. O sea, Fernando, con todo su edad, tiene un poco de movilidad que lo mostró y levantó aplausos de la grada. Deberían irse por la vía de Fernando, aprovechar que tiene la experiencia y dejar que le enseña al muchachito. Y ese peladito para jugar receiver, es rápido. Es rápido. O running back, o lo puedes mandar para el backfield. O sea, no es que el peladito va a quedar banqueado, tiene espacio en el equipo. Los Bulldogs. Yo voy por los Cyclones. Yo creo que yo todos los años veo que Diego cada vez tiene un equipo mejor, mejor, mejor. Yo creo que este año Diego tiene, creo que es el mejor equipo que ha tenido en su vida. Con gente veterana, con pelados nuevos, yo creo que tiene un buen mix.
de veteranía, velocidad, juventud. Yo creo que este es el año que el Guanacaste camina. Yo creo que este es. A mí lo que me gusta de los Cyclones, y siempre lo he dicho, es la unidad que tiene ese equipo, que han crecido juntos, no dejan que los jugadores se vayan. Son demasiado, demasiado unidos, muy compenetrados. Yo creo que juegan de memoria, o sea, son un relojito suizo. O sea, no le dimos respeto a los Owls, estamos fallando. No, pero es que yo simplemente pienso que los Bulldogs los veo mejores. No, no tienen nada con los Owls, o sea, no tienen buen equipo, pero me parece que los Bulldogs son mejores. Ya nos haremos cuenta cuando jueguen. Donde se va a ver qué persona saca la casta, como no se dice. Si nos vamos a, obviando los juegos grandes, a lo que va de la temporada, que es muy joven, y nos basamos en los numeritos, creo que Pancho puede estar en el shortlist. Ha estado jugando demasiado bien, creo que ha promediado más de 30 puntos en todos los juegos, y creo que podemos meter en ese mix. Me parece que Sugar también puede estar en ese mix. Creo que es un jugador demasiado versátil en ambos lados del balón para el equipo. Así que, para, y obviamente los que dice Olmedo, Diego siempre va a estar ahí, un ahora, Brad ahora, se puede colar. Una persona que quizás no lo ven o no lo consideran es, bueno, yo le digo Guillay, pero Yofiel. O sea, Yofiel, en el juego de Piratas, él sacó el juego y no sé qué hizo en este último juego, pero si él sigue jugando al nivel que está jugando, él podría considerarse también. Pues me parece un buen pick, mira. ¿De la liga? Chuso, wow. Está difícil. Por lo poco que te puedo decir este año, te puedo decir que ya lo dije en la primera. Erides puede ser uno. O sea, la gente no lo ve como un coreback bueno. Yo pienso que. Ah, no, ¿tú sabes qué? Perdón. Jorge Lizaga. Ese es para mí el jugador más underrated ahorita. Ese lo es. Él aprendió a jugar coreback en muy poco tiempo y lo hace bien y se sabe su sistema y desde el año pasado está jugando muy bien. Creo que el año pasado ellos perdieron fue porque él también estaba lastimado en playoff. Pero ese pelado, yo creo que nadie sabe quién es, nadie le da. Nadie le celebra lo bien que él juega y ahí está, le ganó a los Bengals 9-8, le ganó a uno de los equipos explosivos de la liga, les ganó. Uno de los jugadores más. Les trajeron a un coreback, donde estaba banqueada, no pudieron y ahí está, starter. Uno de los jugadores más underrated de la liga. Eso, pregunta difícil, muy difícil, pero yo me inclinaría por un. A pesar de todo, yo creo que un Peter. Él siempre está en la conversación de que es un gran jugador, pero para lo que está haciendo esta temporada, sacó dos wins contra equipos que la semana pasada hemos conversado que es de campeonato. O sea, creo que el man está subiendo su stock demasiado con lo que ha hecho en los dos últimos wins. Sí, es muy bueno. Así que yo creo que se puede estar metiendo ahora mismo en conversación de top 5 corebacks de la liga. Ahora, tú sabes que él, para mí, él es mejor receiver de coreback. Y claro, con ese tamaño. De defensiva, no sé, ese man no lo podía parar. Ya el avatar, papá, el avatar. El avatar, el avatar, papá. Razorback todos. Vean mi equipo. ¿Quién va a correr ya? Chris, obviamente. Si sí, pero sea Chris, yo que los Razorback ganan. Niners, Pirates. Pirates. Niners, me gustaron anoche, Niners. Rhinos, Patriots. Patriots. ¿En qué estadio van a jugar? Yo no sé, pero esos Bengals son bipolares. ¿A dónde? La Carita. No, ellos son un equipo de. Ellos son un equipo de turf. Ellos van a ganar los Bengals. Ellos son un equipo de turf. Los Bengals. No sé. Yo voy con mi empate de nuevo, como la vez pasada. O sea, casi los pego. Uno vas a pegar uno. Tira uno siempre y uno va a pegar. Un empate ahí, yo digo. Tienes que preguntárselo a Ari. Me dice que sabe. Ari es el dueño del equipo, o sea, debe tener la respuesta. Que yo puedo saber, o sea, yo no tengo el insight. Ahí yo llego un día, Richie startea, voy anoche, está Ari juega primero y después meten a Richie. Un tema ahí de Ari. Yo digo algo, tú no vas a traer un cora como Richie, que es bueno, a tener una banca. Así que no sé cuál será el tema ahí. ¿Será que no conoce a la gente? Yo creo que como en dos juegos, si en dos juegos todavía están así titubeando, creo que le tienen que dar shot a Dennis. Si no. O dejar a Raúl. Si te toca un juego tough y Raúl no produce, tienes que hacer cambio. Y por no producir no me refiero a que tengas que meter puntos, sino mover la bola, ganar first downs, etc. O sea que la ofensa se va smooth. A los Bulldogs y si se da y si se dan las intraconferencias, Bulldogs Cyclones.
gorilas. No, ¿por qué? ¿De así de plano? Ah, ya.